para ser estable en sus aportes al sistema electroenergético nacional. Recientemente aquí recuperaron una pieza clave en la generación de vapor de una de las calderas. En otro momento, el rescate de un motor eléctrico que colapsó y devolvieron en tiempo récord al proceso fabril fueron de las numerosas soluciones que implementó este colectivo en 2023. Gracias a la labor de los innovadores, de los técnicos, de los especialistas nuestros, logramos que nuestros bloques se mantuvieran en línea y eso nos llevara a que fueran las unidades más estables del sistema eléctrico nacional. Con el aporte de innovaciones, investigaciones, trabajos que tuvieron un impacto importante en el año. Mi primer trabajo que me dieron como técnico fue instalar una bomba de lavado de las mallas atrás del canal de entrada. Y bueno, ahí fue cuando empecé a incursionarme la innovación, la más reciente es importante en la generación nuestra, porque es el que permite sacar los gases. Se valoró, se puso en funcionamiento, se probó, actualmente está puesto en marcha. Cifras millonarias por el concepto de la sustitución de importaciones avalan el quehacer de experimentados innovadores como el ingeniero Luis Fermín, con un centenar de aportes a esta industria. La recuperación del atemperador, que controla la temperatura de vapor sobrecalentado que va hacia la turbina para que ésta realice trabajo. Ellas estaban dando, los parámetros en operación no estaban dando alterados porque esa temperatura no se ve. Está dentro de la tubería y cuando en un mantenimiento desarmamos, vimos que estaba destruido. Lo sustituimos y ahorramos un gran tiempo. Tuvo un aporte de 80.000 pesos cubanos. Es importante la aplicación de la resolución 212. Que es una modificación que se hizo a este sistema y da la posibilidad de remunerar materialmente a los innovadores que hayan tenido trabajos inscritos en la NIT. En este caso, el año pasado, tuvimos un importante impacto en ese sentido. Varios innovadores recibieron ese estímulo que reconoce la ley y eso también, por supuesto, motiva también a las personas. El pasado año, por la trayectoria de su desempeño durante casi 3 décadas, fue seleccionado como el innovador más destacado de la Unión Eléctrica. Pero siempre hay atrás de mí hay unas cuantas personas que tanto son ingenieros, técnicos, obreros en general, que son los que hacen el trabajo físico. Pero nosotros es un trabajo mental, en papel y plano, pero ellos son los que hacen el trabajo físico. Por eso que el reconocimiento que me hicieron a mí, atrás de mí, hay bastantes personas que lo deben merecido aquello. Mientras un grupo especializado en sistemas informáticos también favorece desde útiles herramientas la viabilidad de los procesos automáticos de la industria. Los sistemas que hoy tenemos instalados aquí son a nivel nacional, que no son propios a nuestra empresa. Por tanto, tenemos que ir adecuando a las necesidades nuestras, hacer sistemas aparte y de esa forma, bueno, no tenemos que recontratar ese servicio a otras entidades. Optar por el Premio Nacional a la Innovación que entrega el SIGMA es otra de las aspiraciones de la entidad. Le buscan a todos los problemas que se le presentan en el día a día. Son soluciones que tienen detrás una búsqueda de bibliografía, tiene detrás investigación. Esto, documentado adecuadamente y preparado y fundamentado, puede convertirse en un premio de innovación nacional. Creo que la termoeléctrica tiene las condiciones y sus trabajadores y su equipo de dirección merecen tener ese premio de innovación. Contribuciones cotidianas que hacen del ingenio colectivo e individual una manera de hacer sostenible y eficiente la generación de la planta Cienfueguera. Mayelín del Sol, Notisur.